Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Cosas. Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará
como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no lo entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir
misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti. Que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia.
para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venir y ver. Está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su nombre.
para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venir y ver, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una joya escritural está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a esperar 30 segunditos más mientras se juntan todos y controlamos vuestros audios. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esperando que Dios venga en escena. Todo depende de nosotros y vuestros corazones le tenemos abierto, vuestras mentes abiertos y todos los cinco sentidos bien abiertos para poder limpiarnos, para que este mensaje baje al corazón. Vamos a darle gracias, hermanos y hermanas, por este grandioso día que Dios nos ha permitido aún estar con vida. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos permites, Señor, por el mismo hecho de que tú nos traes en la cena a seguir con vida, a continuar con ese aliento de vida que tú nos das de día a día, Señor. Así como las plantas viven, los animales, todo vive, Señor. Esa fue la primera Biblia cuando tú enviaste acá a este mundo, cuando tú creaste el mundo visible, oh Padre amado. En Daniel 12:2 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dice en versículo 9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, ese fue el mensaje de Apocalipsis 10:7, el mensaje de la hora que vino en escena con vuestro profeta de Malaquías 4:5, que dijo, antes que venga el día grande y terrible, tú enverías al profeta Elías, oh Padre, y él vino en escena y posesionó o tomó posesión de Apocalipsis 10:7, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tus siervos, los profetas. Oh glorioso Padre, este mensaje ha dado la vuelta por todo el mundo. Razón que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Estos cuerpos mortales, Señor, que equivalen a la misma tierra, Señor, se vive de gloria, oh Padre. Muchas gracias por ese grandioso entendimiento. Hoy iniciamos un nuevo compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje que tú enviaste, Señor. Queremos hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, cumpliendo cada punto, cada coma, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto, una tilde pasará de la ley. Oh Padre, si cumplimos eso, podremos entrar en la escena del escritor, porque gracias a aquellos varones que lograron transcribir estos escritos, estos audios a vuestro idioma, oh Padre, muchas gracias, pues tú dijiste que ninguno de ellos quedarán sin paga, oh Padre. Todos serán recompensados, cualquier cosa que ellos hayan hecho, oh Padre. Y en esta vez, oh Padre amado,
Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8 al 11. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos juntamos aquí los hermanos y hermanas, Señor, para continuar con la lectura de tu glorioso mensaje, oh Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. El Cordero y la Paloma. Mensaje predicado Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 17 de septiembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 12 al 15. Párrafo 12. Un poco más adelante, vi a otro pastor y él estaba pastoreando el rebaño en el campo. Y había asnos, camellos, ovejas, cabras, todos juntos. Y yo le dije, bueno, ese pastor tiene todo ese mezclado. Yo dije, yo pensaba que un pastor solo pastoreaba ovejas. Él dijo, no. Los pastores pueden pastar cualquier tipo de animal. Él dijo, pero le dije, bueno, ¿por qué es que todos comen juntos? Él dijo, todos comen del mismo prado. Pero él dijo, hermano Branham, lo extraño de esto es que el pastor los vigila y corrige a cada uno durante el día. Pero cuando llega la noche, los burros y los camellos y los cabritas salen a el campo. Pero el pastor lleva las ovejas al redil. Le dije, yo, hermano, yo quiero ser una oveja. ¿Usted no? Y él dijo, a menudo me preguntaba qué quería decir San Juan cuando dijo, yo soy la puerta del redil. ¿Cómo podía él ser un hombre y ser una puerta? Y le pregunté a este buen hombre, y él dijo, vea, hermano Branham, cuando las ovejas son llevadas por la noche, el pastor no se acuesta hasta que haya contado todas las ovejas. Y luego cuando se acuesta atravesado en la puerta, y las ovejas nunca pasarán por encima del pastor. O el lobo no puede llegar a las ovejas sin cruzar al pastor. Yo dije, estoy tan contento de ser una oveja otra vez, esta vez. Las adversidades pueden ir y venir, pero algunos, al ser una oveja, hermano, algún día glorioso, él nos va a llevar al redil cuando el sol se ponga. Estoy contento por eso, y Dios consideró necesario que su hijo amado debía ser representado como una oveja, un animalito manso y dócil. Y entonces cuando el Dios mismo se representó a sí mismo en la tierra, él vino en la forma del ave más mansa que vuela al cielo, la paloma. La paloma es un pájaro particular, es un pájaro diferente de todos los demás pájaros. En la Biblia la vemos muchas veces representa al Espíritu Santo. Y notamos que la paloma es también un símbolo de paz. La paz, paz maravillosa. La paloma. Y Noé, después que el diluvio había terminado y el juicio había sido traído a la tierra y había paz, la paloma regresó representando la paz con la hoja de olivo en su boca. Pudiéramos pasar mucho tiempo estudiando a la paloma. La paloma es un pájaro que puede, incluso puede volar como el cuervo o el buitre, pero no puede comer la dieta del cuerpo muerto, porque su anatomía es diferente, no tiene hiel. La paloma no tiene hiel, por lo que no pudiera digerir la materia orgánica muerta que el pájaro carroñero come. Solo puede comer las cosas limpias y puras. ¿Cómo representa al cristiano que lleva la paloma en su corazón? Simplemente no soporta las cosas sucias del mundo. Ven, él no tiene hiel, ninguna amargura. Es humilde, una humildad, pues es más dulce que el arrullo de una paloma. Párrafo 13. Mi mente retrocede esta noche a muchos kilómetros de distancia, esta noche a una colina donde señala el mismo lugar de mi amada esposa que me dejó a cuando ella tenía 20 años. Puse a mi querida niña de 8 meses de edad, Sharon, en su brazo mientras los sepultaba juntas. Después de regresar del trabajo de una noche, entré en la casa y miré y teníamos una estufa vieja allí. Habíamos pagado $1.75 por eso cuando amoblamos la casa. Yo miraba esa vieja estufa. No era mucho, pero ella había cocinado en ella.
Nos íbamos a la tienda de 10 centavos y comprábamos las pequeñas teteras. Tal vez tenían un pequeño lugar aplastado, así que las podíamos comprar más baratas. No era mucho, pero ella los había tocado. Párrafo 14. Me dirigía a la cuna y miraba allí mi bebé se había ido. Eso muchas veces yo ni siquiera podía comer. Me hacía un emparedado y me sentaba allí. Entonces me metía en mi auto y conducía hasta el cementerio. Detenía mi auto y seguía por el camino. Me sentaba allí junto al motor montículo recién hecho, llorando, pensando que justo debajo de allí yacía el tesoro más precioso de carne humana en el mundo para mí. Y Dios enviaba una bella paloma tortolita y se posaba en el arbusto y me arrullaba mientras el sol se ocultaba. Entre paréntesis dice, estoy buscando que vuelva otra vez, no esa, pero lo que simbolizó cuando mi sol se esté poniendo en esta vida algún día. Como ella arrullaba, parecía que las hojas cantaban. Si hay más allá del río, una tierra buena y dulce, llegaremos más allá confiando en fe. Cruzaremos los portales a vivir como inmortales cuando las campanas suenen por ti y por mí. Párrafo 15, por último. Vigilando por esto con los inmortales primero, como él cantaba y andaba de un lado al otro en la rama consolándome, y yo escuchaba la dulce música mientras me arrullaba la puesta del sol. Dios, cuando él bajó, muchas personas pasan por alto esta escritura, pero para mí es una de las escrituras más sobresalientes de la Biblia. Es cuando el cielo y la tierra se abrazaron, cuando Dios bajó en forma de una paloma y vino sobre su hijo en la forma de un cordero. ¿Por qué escogería él al cordero y la paloma? Es porque la paloma no podía permanecer sobre nada más sino en un cordero. Su naturaleza es la misma. Esa es la razón por la que los dos podían llevarse bien juntos. Su naturaleza era mansa, humilde, humillada, y por eso podían morar juntos. Cuando Dios y Cristo se convirtieron en uno, cuando la paloma bajó sobre el cordero, el cielo y la tierra se besaron. Dios y el hombre fueron reconciliados, pues es uno de los momentos más grandes que el mundo jamás ha tenido cuando el hombre y Dios se reconciliaron. La paloma y el cordero se juntaron. Amén, mis amados hermanos, estamos lecturando el mensaje. El cordero y la paloma. Mensaje predicado el día 17 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 16 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: el Cordero y la Paloma, predicada el 17 de septiembre del año 56. Párrafo 16. Ahora, como ya he dicho, la razón por la cual podían morar juntos. Ahora, la Biblia dice que él vio al Espíritu de Dios como una paloma y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y la paloma vino sobre el cordero y permaneció. Me gusta eso, permanencia. Ahora, ¿qué si el cordero hubiera gruñido como un lobo? Pues la paloma se habría ido. Ustedes saben, a veces me pregunto si esa es la razón por la que hay tanto problema en la iglesia. Si somos los corderos de Dios, debemos tener la naturaleza de corderos si esperamos que la paloma se quede. ¿Lo creen? Yo sí. Párrafo 17. Ahora, si observamos a la paloma, la razón por la que se quedó en el cordero es porque sus naturalezas eran la misma. Y la razón por la que la paloma se queda en el cristiano, él permanecerá allí mientras él sea un cordero. Amén. Pero cuando él toma una naturaleza diferente, la paloma alzará su vuelo. Este cordero fue primero un cordero sin mancha. La Biblia dice que él era un cordero inmaculado. Y el cordero no podía depender de su propio recorrido. Un cordero tiene que ser conducido o guiado o pastoreado. ¿Fueron alguna vez a un matadero para verlos matar ovejas? El cordero
Las ovejas no subirán a la rampa por sí misma para la masacre. Hay una cabra que las encamina hacia la muerte, pero la cabra, cuando llega al lugar donde está la matanza, salta por encima de la rampa. Ahora, esa es solo una cosa muy típica del diablo. Él conducirá a las ovejas de Dios hasta la masacre y luego él se hace a un lado. Párrafo 18. Las ovejas. Cristo. Miren cuán manso él fue. Él nunca trató de hacer su propia voluntad. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Padre que lo envió fue con él y en él. Y ahora, él dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Entonces, él no solo nos envió, sino que él va con nosotros. Amén. Y obsérvelo a él mientras él es dirigido. Y ahora, él no confía en su propia habilidad. Una oveja no lo hace. Él se apoya en la capacidad del pastor. Él no cuestiona a su pastor, él solo va con su pastor. Y las ovejas también. Párrafo 19. He tenido una pequeña experiencia en criar ovejas en una granja cuando era un muchacho. Solíamos coger y trasquilar las ovejas. Trasquiladas, ovejas afeitadas. Las atrapan y las arrojan sobre la mesa. Tienen un lugarcito, un cordoncito con que atan sus patitas. Ellas no patean y actúan así. Se quedan quietas y renuncian a todo lo que tienen, su lana. Se dejan trasquilar sin patear y gritar por eso. Espero que entiendan lo que quiero decir. Las ovejas se quedan quietas. Ahora, una oveja verdadera, una oveja cede sus derechos. Y eso es lo que estaba tratando de obtener ayer cuando hablaba de la forma en que algunas de nuestras hermanas cristianas se están vistiendo y siguen de esa manera, y nuestros hermanos de la manera en que están comportándose. Párrafo 20. Una señora estaba sentada junto a otra, la cual era una amiga mía, que me encontré hoy y dijo, una señora dijo, si hubiera una puerta aquí, yo saldría corriendo por ella. Ella dijo, él está mal. Bueno, ella dijo, es nuestro derecho hacer esto. Eso es correcto. Ustedes me dicen, hermano Branham, las tiendas venden estas pequeñas ropas cortas que usan las damas. Es nuestro privilegio estadounidense. Es nuestro derecho. Pero ¿está usted dispuesto a ceder sus derechos para ser una oveja? Eso es lo siguiente, ¿correcto? Ustedes dicen, es nuestro privilegio, señor Branham, si queremos pertenecer a la iglesia y si queremos fumar cigarrillos. El gobierno dice que los pueden vender y los venden. No hay nada malo en ello. Ese es nuestro privilegio estadounidense, fumar cigarrillos. Eso es correcto. Pero usted está dispuesto a ceder su derecho a fumar cigarrillos. ¿Ven? Eso es. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje al Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 17 de septiembre del año 1956. Continúe, hermana Lidia, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 26. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje el Cordero y la Paloma del 17 de septiembre de 1956, párrafo 21. Ustedes dicen, es agradable y es sociable en el vecindario si nos encontramos con nuestros vecinos. Y es nuestro privilegio estadounidense si queremos tomar una bebida sociable. Es nuestro privilegio, pero hermano, ¿está usted dispuesto a ceder sus privilegios pecaminosos para convertirse en una oveja trasquilada? Eso es lo que
Quiero saber al respecto. ¿Haría eso? ¿Ceder sus derechos? ¿No patear y chillar al respecto? Las ovejas no lo hacen, ¿ven? Simplemente se acuestan y todo le es trasclado. Si quieren que la calle Azusa regrese, solo ríndase y sean trasquilados hasta el final con la palabra y averigüen. Sí, señor, ese es el camino de regreso a la experiencia de la calle Azusa. Es ser trasquilado de esas cosas. 22. Sé que es un privilegio. Eso les pertenece porque han nacido en pecados, formados en iniquidad. Vinieron al mundo hablando mentiras, pero ¿cederán el derecho para convertirse en un cordero? El cordero no era un gruñón. La Biblia dice, no abrió su boca cuando le maldecían. No respondía con maldición, pero... esa es la razón por la que la paloma podía permanecer en el cordero. Pero nosotros dejemos que alguien haga algo contra nosotros y nos enfurecemos. ¿Qué ocurre? El cordero, la paloma alza su vuelo. El Espíritu Santo se va. Muchas veces se preguntan, ¿por qué no podemos tener esa paz que solíamos tener? Hay algo que nos quitó a la paloma, correcto. 23. ¿Por qué no podemos tener el tipo de reuniones que solíamos tener en nuestras iglesias? Solo llegar a ser ovejas. La paloma está en la percha, lista para volar al corazón otra vez. Si llegan a ser ovejas, él sigue siendo la misma paloma. Pero ustedes tienen que ser una oveja. No pueden gruñir, alborotarse, quejarse, murmurar y todo lo demás y esperar a que él se quede allí. Él no lo hará. Ustedes tienen que tener la naturaleza como la que él tiene y entonces él se quedará. Correcto. Si tan solo tienen la naturaleza de la oveja, entonces la otra parte tomará lugar. 24. Él nos abrió cuando él dejó, arrancaron la barba de su rostro. Él tenía un privilegio. Él dijo en la crucifixión, yo pudiera hablar a mi padre y él me enviaría millones de legiones de ángeles. Él podía hacerlo, pero para ser un cordero, él cedió su derecho para morir en su lugar. Él era un cordero. Ustedes dicen, hermano Brana, ¿cuál es el camino de regreso a las reuniones a la manera antigua? Solo lleguen a ser corderos otra vez. Eso es todo. Solo vuelvan a ser una oveja. La paloma no se ha ido muy lejos. Solo está esperando una oportunidad para regresar. Ahí está el camino de regreso a la calle Azusa. Ahí está el lugar para regresar. Regresar a las reuniones de las calles de Azusa, otra vez, es volver a una naturaleza de cordero, otra vez, 25. No pueden esperar ser un lobo o cualquier otro buitre y esperar que la paloma de paz habite en ustedes. Él no lo hará. Tiene que llegar a ser en un cordero. Su naturaleza tiene que ser cambiada y verán las cosas difíciles y no se molestarán con el predicador cuando predica la estricta religión a la manera antigua del Espíritu Santo. Es la manera de vivir. Simplemente deshágase de ese espíritu de lobo o de ese espíritu cuervo y obtengan una naturaleza de cordero y estén listos para renunciar a todas las cosas que una vez hicieron, todos sus privilegios mundanos y demás. Amén. Eso es tan cierto como estoy aquí parado. Amigos cristianos, humíllense ustedes mismos. No traten de saberlo todo. Ver cuánto pueden olvidar lo que saben es lo mejor. Solo sepan una cosa y esa
es Cristo. 26. ¿Cómo el Cordero de Filipo surgió la pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dijo qué hacer, pero hoy hemos cambiado eso. Le decimos tantas cosas que él no debería hacer en lugar de decirle qué hacer y hacemos de él un falso discípulo. Tráiganlo a Cristo, que Cristo puede cambiar su naturaleza. A un cordero y todo lo demás estará bien. Su naturaleza a un cordero y todo lo demás estará bien. Porque el Espíritu de Dios, la paloma, vendrá sobre él y lo guiará. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje del Cordero y la Paloma. A continuación, hermana Violeta, Dios le bendiga en los párrafos 27 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el Cordero y la Paloma. Cuando la gente de la calle Azusa se humilló y llegaron a ser corderos, el Espíritu Santo entró. Él hará eso. Lo haría este mismo minuto, aquí mismo, en este edificio, si estuviéramos dispuestos a ceder todo nuestro, así llamado lo que tenemos, humillarnos para llegar a ser corderos. El Espíritu Santo tomaría esta reunión a su propio poder, en su propio poder. No habría nada más que corderos saliendo de aquí, guiados por el Espíritu Santo. El Cordero, eso es correcto. Yo sé que Él está aquí. La paloma está sentada aquí esta noche esperando un lugar para entrar. Qué desagradable debe ser el andar de un cristiano moderno ante Dios, como deberíamos ser otros, nuestras maneras. Aquí hace algún tiempo, el sur, ellos solían comprar esclavos. Los compradores venían y los compraban como lote de auto usado que tienen hoy. Y ellos compraban a los esclavos. Y un comprador pasó por cierta plantación y dijo, ¿cuántos esclavos tienes para vender? Él tenía unos cuantos para vender allí. Había un joven, los esclavos estaban lejos de sus casas. Muchas veces ellos sabían que nunca volverían a su patria. Los huertos, hombres de origen de su mayoría holandés, los sacaron de África y los vendieron en el sur como esclavos y ellos azotaron porque no podían hacerlo trabajar. Perdón. Ellos estaban tristes, pero se fijaron en este hombre joven como caminaba con su pecho hinchado, su barbilla levantada. Ustedes no tenían que azotarlo. Él era activo y el comprador dijo, me gustaría comprar ese esclavo. El dueño de la plantación dijo, él no está a la venta. Él dijo, ¿por qué? Que lo hace tan diferente de los otros esclavos, él dijo, que el jefe de ellos, el dueño, dijo, no, él es solo un esclavo.
dijo, tal vez los alimentan mejor que los demás. Él dijo, no, él me come en la galera en el resto de ellos. Dijo, ¿qué lo hace tan diferente? Dijo, yo mismo no lo sabía hasta que un día me enteré de que en las tierras de donde él provino, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero y un peregrino, mantiene en alto la moral de los demás, porque él sabe que es el hijo del rey. Sea un extranjero recto, así que tenga cuidado de los que los están guiando a usted. Amén. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser llenos del Espíritu Santo? Aunque somos peregrinos y extranjeros, ¿cómo debemos dirigir nuestras vidas? Nuestros mismos, ¿no? No como el resto del mundo, sino separado de la cosa del mundo. De las cosas del mundo. Mantener nuestras barbillas levantadas de esta manera, porque hay una cosa, sabemos que somos hijos e hijas del rey. Ahora, la hija de un rey no actúa inmoralmente, no se viste de esa manera. Ella se representa al público en dignidad, porque es hija de un rey. Amén. Así que un hombre, cuando es el hijo de un rey, ahí está el camino de regreso a la experiencia en la calle Azusa. Sacudirnos como hijos e hijas de Dios, no vestirnos como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, quedarnos en casa el miércoles por la noche, ver todos estos programas y demás de Hollywood. Representado nosotros no tenemos nada que ver en Hollywood. Nosotros somos nacidos de nuevo de una experiencia pentecostal. Hollywood tiene un lugar de entrenamiento. Nosotros tenemos nuestro lugar de entrenamiento. El de ellos está en el mundo y el nuestro está en Cristo. Pero no podemos moldearnos conforme a ellos, moldearnos conforme a Cristo y actuemos como Él y amémoslo. Ahora. Amén, amén, ¿quién? Hermana Violeta, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 17 de septiembre del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 31 al 35. Voy a tener el papelito aquí. En las... Bien, hermano, Dios les bendiga. Voy a continuar con el mensaje, El Cordero y la Paloma. Ahora qué hermoso cuadro nos da esto, cómo Dios debe estar tan desconsolado por causa de nuestra conducta después de habernos recibido como hijos e hijas y de vernos cómo actuamos y nos comportamos y los reconoceréis. Y los rencores que tenemos y los escándalos y las pequeñas cosas que no, eso no debe ser. Y aún así, llamándonos hijos e hijas de Dios, debemos ser hombres idóneos, debemos ser mujeres idóneas, levantémonos erguidos como hijos de Dios.
Debemos ser un ejemplo para el mundo, como lo fue nuestro Señor. Debemos llevar una vida sobresaliente, como David, cuando Dios vio cómo que va, qué valeroso hombre era. Dios dijo: tú eres un hombre conforme a mi corazón. Párrafo 32. Hace algún tiempo en África estaba hablando con un santo anciano y él me dijo: hermano Branham, una noche en mi iglesia estábamos teniendo una división, uno estaba haciendo esto y el otro quería esto y ellos habían formado como pequeños cultos en nuestra iglesia y el Espíritu Santo no nos visitaba. Entre paréntesis, él nunca lo hará bajo esas circunstancias. Y él dijo: uno quería creer esto como una doctrina. Uno de ellos quería creer eso y tuvimos una división. Y dijo: me da vergüenza decirlo, pero dijo: yo estaba tratando de decidir uno y luego el otro. Un pastor nunca debe hacer eso. Usted debe estar firme en la palabra eterna de Dios y no deben moverse a diestra ni a siniestra. Y él dijo: detuve mi auto y subí la colina. Y él dijo: cuando casi llegué hasta la cima de la colina, oí a alguien que venía detrás de mí, y al mirar hacia atrás oí los pasos que subía por la colina. Y dijo: cuando subí a la colina pensé, tal vez es alguien de quien estoy de su lado, así que voy a esperarlo. Y dijo: mientras me fijaba subiendo la colina, había un hombre bajito, pero él tenía una gran carga en su espalda. Difícilmente podía entender cómo ese pequeño hombre podía estar cargando semejante carga. Y dijo: lo miré y en un momento supe que estaba mirando una visión, porque vi las cicatrices en sus manos. Y él dijo: yo corrí hacia él y le dije: Señor, ¿todavía estás cargando los pecados del mundo? Dijo: no, solo estoy cargando los tuyos. Él dijo: cuando la visión me dejó, fui a la iglesia y les conté la visión y dije: si el pecado de esta iglesia está afligiendo al Señor Jesús de esta manera, todos nosotros debemos arrepentirnos. Y dijo eso. Eso causó una gran división en la iglesia y un verdadero avivamiento comenzó. Párrafo 33. El mundo está buscando una iglesia. Así debemos ser un ejemplo. Creo que la iglesia de Dios es un ejemplo para el mundo de que podemos vivir diferente, actuar diferente, ser diferente. Hijitos, vosotros no sois del mundo, dice el Evangelio. Párrafo 34. Pero mi tiempo se está yendo, así que quiero decir esto. Hace algún tiempo en las hermosas montañas verdes de Newish, como todos ustedes saben, me encanta ir a las montañas a cazar. No tanto por el animal, sino para estar a solas con Dios. Toda persona quiere estar a solas con Dios. ¿Recuerdan la dulce paz que solían tener cuando estaban a solas con Dios? Ahora todo
se ha ido de ustedes. ¿Por qué? Porque hicieron algo para contristar lejos a la paloma. Solo vuelvan a ser un cordero, él volverá. Párrafo 35, por último. Fíjense, y me familiaricé con un cazador allá, y hago eso muchas veces, y los guío, y guiado a muchos, muchos vaqueros ásperos y leñadores a Cristo, al ir con ellos al bosque. Y este tipo era el cazador más brutal que he visto. Él solo disparaba a los pequeños cervatillos y lo hacía, y a una docena de ellos al año, si podía encontrarlos. Y yo le decía, ve, eso está mal, no deberías hacer eso, tienes un corazón duro. Y él decía, predicador, tú solo tienes un corazón de gallina. Dijo, ustedes los predicadores son demasiado corazón de gallina. Yo dije, pero ve, pero iré después, Jonathan. Hay animales machos, viejos y grandes aquí, a los que la ley dice que les puedes disparar, y no deberías hacer esas cosas, esos pobres cervatillos y demás. Él dijo, ah, no te metas tú, predicador blandengue. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continuamos con el mensaje El Cordero y la Paloma, mensaje predicado el 17 de septiembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 36 al 39. Y se hizo un silbato o un llamador, y podía imitar a un pequeño cervatillo llorando tan perfecto como nunca lo había oído. Así que un día con él en las montañas, él estaba sentado en un montón de arbustos y llegué junto a él, hablándole sobre el Señor Jesús. Y él solo quería alardear, solo para mostrarme que lo haría de todos modos, como hacemos muchos de nosotros los pentecostales. Ven, no voy a tener nada que ver, les mostraré lo que voy a hacer. De esa forma es que se meten en problemas con Dios ahí mismo. Él se sentó y lanzó este llamado y soltó el llanto más triste, igual a un pequeño cervatillo llorando. Simplemente me senté a un lado del matorral y, para mi sorpresa, justo al otro lado del claro, una hermosa cierva salió. Oh, ella era un animal bonito, sus orejas levantadas, su nariz extendida. Ella oyó el llanto de un bebé, caminó algunos metros más allá. Yo vi al hombre levantar el rifle, bajar el seguro. Yo dije, ¡oh, Dios, no dejes que lo haga! Párrafo 37. Él levantó el rifle para apuntar y se levantó. Y la gama seguía interesada en el llanto del bebé. Entonces la hembra miró al otro lado y vio al cazador mientras miraba el arma apuntando a su corazón. ¿Pero detuvo eso a la sierva? No, ella oyó el grito de un bebé. Aunque el arma estaba en su corazón, el llanto de un bebé significaba más que el arma apuntando a su corazón. Ella avanzó escuchando el llanto de un bebé. Y me fijé en el cazador. Vi sus manos temblar. Vi sus hombros temblar. Él dejó caer el arma. Corrió hacia atrás y me rodeó con los brazos. Dijo, hermano Branham, no puedo soportarlo más. Él vio esa exhibición del amor valeroso de la madre. Hermano, este mundo está buscando una exhibición de soldados valientes de la cruz, verdaderos héroes que se pararán por Dios y por lo correcto. Ustedes pentecostales deberían dar ese ejemplo. Párrafo 38. Mientras él se arrodillaba temblando y conmocionando, dijo, ¿viste esa sierva mirándome directamente a la cara, hermano Branham? Dije, sí, Bertz. Dijo, ella no tenía miedo de la muerte. Yo le dije, el amor la obligó a caminar en la cara de la muerte para proteger a ese bebé al que tú imitabas llorando. Dije, Bertz, un día vino un hombre del cielo.
Él oyó el llanto de los moribundos y él no tuvo miedo de caminar en la cara de la muerte y lo hizo ver por ti. Allí de rodillas con las manos levantadas en el aire, lloró hasta encontrar al Señor Jesús precioso en su corazón. Y de un lado brutal se convirtió en un cordero y el Espíritu Santo vino a él. Por último, párrafo 39. Hace unos años en el país de Oriente Medio, hace unos 50 o 60 años, hubo un evangelista de renombre. Muchos de ustedes pudieron haber oído hablar de él. Su nombre era Daniel Curry. Él era bien conocido en toda América Central por su evangelismo, un maravilloso erudito y ministro del Evangelio. Y él tuvo un sueño una noche que había muerto y fue llevado al cielo. Y cuando llegó a la puerta del cielo le dijeron, ¿quién es usted? El portero. Y él dijo, yo soy Daniel Curry, el evangelista. Y él dijo, un momento, señor, voy a tener que hacer su... ver si su nombre está registrado aquí. Y él va y mira los libros. Él regresa y dice, señor, su nombre no está aquí, escrito en la lista. Oh, él dijo, usted debe estar equivocado, señor. Dijo, mi nombre es Daniel Curry. El ángel de la puerta dijo, le he entendido claramente, señor. ¿Buscó cuidadosamente? Sí, señor, y su nombre no está registrado aquí. Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? El ángel dijo, ¿desea apelar su caso al juicio del trono blanco? Bueno, dijo, señor, no tengo otra opción. Debo apelar mi caso al juicio del trono blanco. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 40. Al 45, debe ser. Amén, amén, hermanos. Está un poquito con luz aquí. Hermana Rosalía, por favor, en los párrafos 40 al 43. Disculpe. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, prosiga. Ya. Un segundo, un minutito. Continuando con el mensaje, el cordero y la paloma. Párrafo 40. Y Daniel Curry dijo que se sentía yendo a través del espacio, yendo, yendo. Dijo, después de un tiempo empezó a entrar en una luz y dijo, se puso más brillante y brillante hasta que brilló un millón de veces más brillante que el sol. No había un lugar seguro de donde ella venía, pero él estaba parado en medio de esta luz radiante que brillaba a su alrededor y dijo que se detuvo y una voz habló muy directamente y dijo, ¿eres tú Daniel Curry? Él dijo, sí, señor, yo soy. Él dijo, Daniel Curry, ¿alguna vez dijiste una mentira cuando estabas en la tierra? Y él dijo, hasta ese momento pensé que nunca había mentido, pero en presencia de esa luz me di cuenta de que había habido muchas cosas que yo había dicho que estaban mal. ¿Qué será en aquel día? Él dijo, Daniel Curry, ¿rompiste alguna vez mi mandamiento y robaste mientras estabas en la tierra? Él dijo, yo pensaba que siempre había sido un hombre honesto, pero dijo, en la presencia de esa luz, me di cuenta de que había hecho algunos tratos medio dudosos. Él dijo, sí, señor, yo he robado y he mentido. Dijo entonces que la voz vino y dijo, Daniel Curry, ¿fuiste perfecto cuando estabas en la tierra? Oh, él dijo, no, señor, yo no fui perfecto. Dijo que estaba esperando un batir de manos. Apártate de mí a la destrucción eterna. Y dijo, cada hueso parecía salirse de su coyo.
coyuntura, mientras yo estaba de pie temblando, y dijo: de repente oí la voz más dulce que he oído en mi vida. Dijo: más dulce que la voz de cualquier madre que jamás haya oído hablar. Y dijo: cuando me volví para mirar, parado a mi lado, vi el rostro más dulce que he visto. Nunca vi un rostro de una madre o nada que lo iguale. Y dijo: aquel que estaba allí dijo: Padre, toma todos los pecados de Daniel Curry y ponlos a mi cuenta, porque en la tierra Daniel Curry se paró por mí, y aquí en el cielo yo me pararé por Daniel Curry. 31. Oh, cuánto lo quiero a él, cuánto anhelo, oh amigos. ¿Vale la pena caminar en el pecado? ¿Vale la pena vivir en una condición tibia? ¿Vale la pena simplemente unirse a la iglesia? Parémonos por Jesús ahora, que cuando llegue esa gran hora, Él se parará por nosotros en gloria. Mi tiempo se ha terminado. Inclinemos nuestras cabezas un momento. Por toda la audiencia, si el organista va al órgano por un momento, mientras que toda cabeza está inclinada. 42. Nuestro Padre Celestial, queremos ser las ovejas de tu prado. No queremos pararnos solos en nuestra justicia propia en aquel día. Dios, queremos tomar una posición ahora por ti. Te amamos, Señor Jesús. Mientras pienso en el trayecto de mi propia vida, veo a través de los zarzales y las colinas y los valles por los que me has conducido por tu sublime gracia. Y pienso en las veces que me fui de casa y mis hijitos sosteniendo mi abrigo y orando, gritando: papi, no me dejes, quizás no vuelvas nunca. Y mi corazón palpitando por los pequeños, mi pobre esposa canosa ahí parada, con una mano temblando en la mía y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Padre, me doy cuenta de que todo esto nunca expiaría mis pecados. Todos mis esfuerzos serán en vano si Jesús no se para por mí en aquel día. Todas las promesas que le hice a mi pobre esposa moribunda, cuando le prometí que la encontraría en la puerta aquella mañana, toda mi predicación y mis esfuerzos serán en vano si Jesús no se para por mí. Párrafo 43. Oh Dios, eso está en cada corazón esta noche. Nosotros, como un pueblo pentecostal, Padre, estamos arrepentidos por nuestros pecados. Estamos avergonzados de nuestras recaídas y nuestros defectos. ¿Tomarías, Señor, tu palabra y nos trasquilarías a todos esta noche? Colocamos en el altar del sacrificio esta noche. Colócanos en el altar del sacrificio esta noche. Todo placer mundano que es pecaminoso, todo lo que es diferente a Jesús. Dios, tómame con ellos esta noche y trasquílame y tállame y permíteme, como tu humilde siervo, pararme por ti ahora, Señor. Que en aquel día digas: bien hecho. No solo yo, sino todo hombre y mujer aquí, Dios. Tal vez han pecado o se han apartado. Tal vez nunca te han aceptado. Pero que lleguen a ser corderos esta noche. Y que la paloma que ahora está ungiendo este edificio, ungiendo este lugar, podamos sentir su presencia mientras Él está profundizando en nuestro corazón y quebrándonos como el profeta yendo a la casa del alfarero. Oh Dios, moldéanos a un pueblo diferente. Moldéanos un pueblo amoroso, lleno de amor. Abramos la puerta de nuestro corazón y permitamos que la paloma entre esta noche. Entonces podemos salir de aquí como hombres y mujeres y caminar y vivir y actuar y vestirnos y ser como los verdaderos cristianos deben ser. Concédelo, Padre. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje al Cordero y la Paloma. Hermana Reina, a continuación, en los párrafos 44 al 47. Amén, amén. Mensaje: el Cordero y la Paloma, predicado el 17 de septiembre del año 56. Párrafo 44. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, me pregunto si en la audiencia no pretendo ser un bebé para estar llorando,
pero cuando me doy cuenta de quién se va a parar por mí en aquel día, mi pastor no puede, mi hermano no puede, mi madre no puede, solo Jesús puede pararse por mí, amén. Me pregunto esta noche si habrá alguien aquí que está convencido en su propio corazón que ha contristado al Espíritu lejos de sí. La paloma se ha ido. Usted no tiene su dulce paz ya más. Usted no va al lavaplatos para lavar sus platos y ver por la ventana para ver si puede verlo a él venir. Usted no maneja su auto por el camino yendo a trabajar, hermano. Y cuando tiene oportunidad, mira por la ventana para ver hacia los cielos y sentir esa paz dulce y profunda en su corazón como solía. Algo pasó. La paloma alzó su vuelo. Párrafo 45. Me pregunto esta noche si les gustaría ponerse de pie por Jesús. Si están errados, dirán, ¿estoy dispuesto a ser afeitado? ¿Estoy dispuesto a ser trasquilado? ¿Renunciaré a todos mis placeres mundanos y mis acciones mundanas? A partir de esta noche voy a tomar mi lugar con los pocos despreciados de Dios. Voy a seguir adelante para Dios esta noche. Con nuestras cabezas inclinadas y todos los cristianos orando, me pregunto, ¿quiénes se pondrán de pie y dirán, con esto ahora le pido a Dios que me trasquile, que me quite todas las cosas que son diferentes a Cristo? Dios los bendiga en todas partes. Eso es correcto. Solo pónganse, ahora tomaré a Cristo. Estoy avergonzado de mi vida. Dios le bendiga, personas que están de pie por todas partes. Pónganse de pie. En aquel día, Él se parará por ustedes. Si ustedes simplemente son del pequeño don de profecía que Dios me ha dado, el Espíritu Santo parece decirme en mi corazón que hay muchos aquí que deberían estar de pie, muchos más de los que son ahora. Párrafo 46. Párese por Cristo esta noche. Háganlo con todo su corazón, correcto. Levántense. Ustedes que nunca han aceptado a Cristo, o ustedes que se han alejado de Cristo, pónganse de pie ahora mismo mientras ofrecemos la oración. Ofrézcanla conmigo a Dios y digan, Dios, ahora renuncia a todo placer mundano y pecaminoso que haya conocido. Ahora renunciaré a todo si permites que la paloma de paz baje a mi corazón y me haga un verdadero cristiano lleno de amor y paz. Quiero ser parte de ese gran grupo. Amén. Párrafo 47. Si tienen mundanalidad en su experiencia, ¿se pondrían de pie esta noche por Cristo? Al hacer esto, están mostrando a Dios que se van a parar por Él y quieren que Él se pare por ustedes. Si tienen una duda en su mente de que Cristo no se parará por ustedes basados en la manera en que han vivido y la forma en que han actuado, les pido en el nombre de Cristo que se pongan de pie y sean un beneficiario de esta oración que vamos a hacer por ustedes esta noche. Pónganse por todas partes. Nazareno, peregrino, santidad, pentecostal, metodista, bautista, católico, judío ortodoxo, lo que sea, pónganse de pie y digan, ahora quiero ser incluido, Dios. Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que hay en el mundo. Si tú te paras por mí, Dios le bendiga. Hay muchos de pie, muchos de pie. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con el mensaje, el Cordero y la Paloma, hermana Lidia, en los párrafos 48 al 51. Continuando con el mensaje del Cordero y la Paloma del 17 de septiembre de 1956, párrafo 48. Me pregunto, solo un momento, con ustedes, cabezas inclinadas, solo permanezcan de pies.
Otros se están poniendo de pie. Eso está bien. Póngase de pie. Estaba a punto de hacer otra cosa, pero el Espíritu Santo parecía decirme, será mejor que hables, porque esta pudiera ser la última anoche de alguien. Ahora póngase de pie, diga, Dios, por este medio quiero ser tu siervo, con nuestra cabeza inclinada ahora en oración. ¿Usted sabe lo que ha hecho? El que se pare por mí en este mundo, yo me pararé por él en el otro mundo. El que me confesare en este mundo, yo lo confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. 49. Si hubiera muerto hace unos momentos, ustedes estarían perdidos, pero esta noche son salvos porque se pusieron de pies en presencia de estos miles de personas y en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Y ahora ellos están poniendo su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahora, Padre Celestial, te entrego esta gran audiencia, te entrego a estos que están de pies en este momento. Tú has hablado a sus corazones y ellos se dan cuenta de su condición cuando creemos que debieron haber sido mucho más. 50. Dios, ¿cómo podemos regresar a la calle Azusa cuando no escuchamos la paloma de Dios? Dios, eso pudiera costar un juicio injusto, pudiera costar la muerte en la familia, pudiera costar algo, pero estoy seguro, Dios, que si te pedimos sea lo que sea, cueste, tráenos de regreso, Dios. Trae de regreso las reuniones chapadas a la antigua. Trae de nuevo la humildad entre los santos. Trae de nuevo el poder de Dios a nuestras iglesias. Concédelo, Señor. Trasquílanos esta noche. Quita el mundo de nosotros. Quita todo lo que es diferente a ti. Dios, llénanos del Espíritu Santo. Oh, paloma de Dios, desciende desde esta barandilla. Vuela desde el pináculo de este templo aquí, Señor, y habita en estos corazones mientras ellos están esperando ahora mismo el bautismo del Espíritu Santo. La aguda palabra de dos filos para cortar las cosas del mundo y para darle a Cristo Jesús abundante y magnífico en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 51. Dios les bendiga. ¿Cuántos quieren ser sanados esta noche? Pónganse de pie rápido, todos los que quieran ser sanados, físicamente, espiritualmente. Pónganse de pie rápidamente, amén. La paloma está volando alrededor en el edificio. ¿Lo creen? Ha llegado la hora. Sus corazones. En nombre de Jesucristo, reprendemos todo demonio y enfermedad y lo echamos fuera. Y ellos sean libres. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios les bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido el mensaje, El Cordero y la Paloma, mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Día 17 de septiembre del año 1956. Se prepara para el siguiente mensaje, hermana Violeta, mientras anuncio. Vamos a pasar al siguiente mensaje, titulado Adopción Espiritual. Mensaje predicado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de septiembre del año 1956. Que Dios bendiga nuestro corazón a cada alma. El mensaje anterior, que Dios puso el Espíritu Santo allá en la calle Azusa y que llegó hasta vuestros días, hasta vuestro corazón. Bendiciones, mis amados hermanos. Entonces vamos a continuar el siguiente mensaje repitiendo mientras se prepara la hermana Violeta en mensaje Adopción Espiritual.
Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de septiembre del año 1956. Continúe entonces, ahora sí, hermana Violeta, en los párrafos 1 al 4. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura. Voy a iniciar en los párrafos 1 al 4 mientras la hermana Violeta me confirma. ¿Me confirma? Ya está leyendo, hermano. No se le ha escuchado, hermana. Por favor, repita. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escucha? Afirmativo, hermana Violeta. Ahora sí, prosigue. Gracias, hermanos. Nevilia, buenos días, amigos. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana. Y por la instrucción de parte del pastor, eso fue muy bueno. Oh, ustedes saben, hablando de caballos, ustedes saben, al ponerle el cabestro, saben que hay trabajo por delante. Bueno, estoy contento que el Señor no hace como un caballo, nos hace como un caballo bajo para que podamos trabajar, así que nunca estamos demasiado cansados para hacer algo por el Señor. Si nos tocó hacerlo, a pesar de estar muy cansado el día de hoy. Dos, y acabo de pasar un tiempo terrible estos últimos días de camino a California. Tuve que irme en el asiento del auto y déjenme decirle, si de hablar de sacudidas se trata, durante todo el trayecto brincamos 53 horas para llegar allá. Y llegamos a las 2 de la mañana, 50 minutos. Me tuve que levantar para ir a la radio a predicar un servicio. Luego, los hombres cristianos de negocio tuvieron que predicar de nuevo en su reunión internacional. Y después esa tarde, prediqué a un grupo de un gran tabernáculo bautista. Luego, esa noche y después, solo aquí hablamos de cierta cosa hasta que finalmente terminé el lunes por la noche en el templo de Ángeles. Y luego tomé un tren a las 11 y tarde 64 horas para llegar a casa. Así que pueden imaginarse llegando el día de ayer y sol. Ayer mi esposa registró 50 y tantas llamadas. Vaya,
ora por las de ayer en la mañana, 50 y tantas llamadas, por 50 que todas esas no eran locales, eran llamadas nacionales, solo podrían venir a la Florida, podrían venir aquí a Jeffersonville, como pudieran uno contestar esas 53 miren en solo mañana, una sola, así que pueden imaginarse. Entonces ayer en la tarde vi entre algunos de nuestros queridos amigos lo diabólico que es la enfermedad. Un joven que conocí hace años era el modelo mismo de la salud. Un joven, apariencia atlética, y ahora tiene más o menos mi edad. Y bien, pasaría unos 90 años y él está acostado muriéndose en vivir. Un amigo de mi buen hermano que está aquí, el hermano de Billy, era Kenneth Burge, padre, un predicador del Evangelio, el maestro de la escuela y muy buen hombre. Yo entré a la casa después que el hermano Neville me dijo que el muchacho se estaba muriendo. Tuvimos ayer el gran privilegio de guiarlo al Señor Jesús para salvación de su alma. Y su esposa y yo estuvimos de acuerdo y oramos sinceramente por él después de que el cáncer se lo ha comido de 200 y tantas libras, 90 kilos, que pesaba. Dudo que él esté de 27 kilos. Así que, aferrándonos que Dios lo sanara, no sabemos qué es lo que sucederá, pero es una cosa, sabemos que él ha pasado de muerte a vida. Y yo me imagino lo que su pobre papá ciego pensó cuando le llegó el mensaje después de todos estos años que estuvo orando por él. Y después de todo instruyó al niño a su carrera. ¿Ven? Yo sé que él tuvo un buen ejemplo frente a él. Y de allí nos fuimos a Albany con la señora Sumner, que vive aquí mismo. En los doctores, y los doctores le habían dado la vida hasta las 6 de la tarde. Así que fue muy, muy lamentable y la espera y los diferentes lugares. Un hombre, Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el nuevo mensaje, Adopción Espiritual, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de septiembre del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 5 al 9. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Párrafo 5. Un hombre joven solía vivir al lado mío en ese lugar. Él solo andaba caminando, un muchacho normal, trabajando para la compañía de teléfonos. Ve, como de unos 20 y tantos años de edad, padre de 3 o de 4 niños. Su niñita se cayó el otro día y se quebró el brazo. Comenzó a sentir un entumecimiento en la mano
que lo paralizó. Él ni siquiera sabe lo que está mal con él. Él está allá acostado y allí está él. Así que simplemente una cosa tras otra y enfermedades por todos lados. Estoy tan contento de que hay una vía de escape. Estoy tan contento también de que no tenemos que quedarnos aquí para siempre. ¿No lo está usted? ¿Qué haríamos si tuviéramos que quedarnos en esta casa pestilente para siempre? Estoy tan contento de que hay una puerta abierta, y eso es todo lo que es la tierra. Solo es una casa pestilente. Tan pronto uno piensa que le está yendo bien, entonces aquí viene otra cosa, y aún aquí viene otra cosa, pero estoy tan contento que hay una vía de escape, tan contento de que Jesús viniera ahí e hiciera una salida para nosotros, una vía de escape. Párrafo 6. Por lo tanto, esta mañana, mi querida amada hermana Cox me estaba diciendo que alguien iba a venir, que le pidiéramos a la gente de la localidad que viniera a orar y que tal vez no se podrían quedar sino unos cuantos minutos, y luego tal vez oraría yo por ellos antes de llevar a cabo el servicio, y luego si ellos se tienen que regresar. Y entonces pensé que para el resto de los que se quieren quedar tendría un mensaje un tanto corto esta mañana, siendo que estoy ronco y me tengo que ir inmediatamente ahora a otra reunión. Así que estoy y las reuniones en Chicago comienzan el próximo sábado. Y luego pienso que la hora ha llegado donde esta parte del país ha de recibir la gran visita de nuestro honorable hermano Billy Graham en Louisville esta semana entrante. Él da inicio en Louisville al mismo tiempo que yo comienzo en Chicago. Así que yo regresaré, aunque quiero conocerlo personalmente mientras esté él aquí, y unos amigos me lo van a presentar. Y yo he estado en la misma ciudad, en el extranjero, en muchas diferentes partes, pero no tuvimos oportunidad de conocernos. Y sinceramente yo le pido a esta iglesia y a este grupo de gente que está reunida aquí esta mañana, que lleven esta reunión en su corazón, la de Louisville. Párrafo 7. Quiero aprovechar para decir esto. ¿Sabían ustedes que el 80% de todas las bebidas alcohólicas vienen de Louisville, Kentucky, de las que se beben en los Estados Unidos? El 80%. ¿Sabían ustedes que el 90% de todo el tabaco y cosa viene de Louisville, Kentucky? ¿Sabían ustedes que es la silla de Satanás? Ciertamente que lo es, ciertamente que lo es. Uno de los lugares más duros que hay en el mundo es alrededor de esta localidad, más difícil de quebrantar para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han salido con lágrimas tratando de quebrantar este país, estas ciudades,
entre corchetes, ciudades situadas sobre las cataratas del río Ohio. Como Louisville, traductor de vuelta al Señor Jesús, miren, Erickson y todos aquellos que salieron aún llorando de tanto que lo intentaron, intentaron, John Proble, aún se desmoronó allá en Glory Van, entre corchetes, el granero de la gloria, iglesia fundada por Ombart Preamán en un viejo granero, dando su mejor esfuerzo para quebrantar la cosa para el Señor Jesús, como otros se han parado en la plataforma. Por todas estas fallas, chistes, y lo intentaron y no pudieron quebrarlo para el Señor Jesús. Párrafo 8. Ahora, yo pienso que Billy Graham es uno de los hombres mejor conocidos en el mundo hoy en día en lo religioso. En mi opinión, por supuesto, nosotros tenemos obispos y arzobispos, pero en mi opinión, él es un predicador del evangelio, un hombre de Dios, y por lo tanto, pienso que juntos como guerreros cristianos, juntémonos y nuestros corazones y oremos por esa reunión como nunca antes y pidamos que Dios de alguna u otra manera nos dé alma y quiebre la silla de Satanás, que ellos cierren cada destilería y quemen las fábricas de tabaco y que se llenen las iglesias y tengan un verdadero derramamiento chapado a la antigua del Espíritu Santo. El Señor les bendiga. Ahora tengo algo un poquito diferente, un poquito inusual. Para comenzar, mi hermano tiene un pequeñito aquí que quiere dedicarlo al Señor. Y pienso que haremos eso un poquito antes de orar por los enfermos, si es la voluntad del Señor. Y si la hermana Gertie viene al piano y todos los que tengan pequeños bebés. Párrafo 9. Ahora, en la Biblia se nos enseña que ahora mucha gente lo llama bautizándolos, rociándoles un poco de agua. Lo llaman bautismo infantil. Bueno, ahora eso está bien. No le hace daño al bebé y estoy seguro que estará bien. Y otros tienen otras maneras de hacerlo, pero a nosotros siempre nos gusta, entre paréntesis, tan apegados como podamos, quedarnos con la manera de hacerlo de la Biblia. Y la manera de hacerlo en la Biblia, no hay un lugar en la Biblia donde alguna vez lo hayan hecho con los niños, que fuera bueno. Ahora, en el Antiguo Testamento los circuncidaban. Me pregunto si un par de ancianos pudieran mover mover a la hermana un poquito por este lado de aquí, por favor, hasta que tengamos la dedicación. La hermana que está aquí en la camilla, si no es mucha molestia, querida hermana, es solo un momento y nosotros. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando para recordar adopción
espiritual. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de septiembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 10 al 14. Párrafo 10. Y así que entonces en el Antiguo Testamento circuncidaban al bebé, y en el, ellos circuncidaban al bebé, y en el Nuevo Testamento de la única manera que lo hicieron, le traían los pequeñitos al Señor Jesús, y Él los levantaba con sus manos y los bendecía, y dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino». Ahora, si hay aquí alguna otra mamá que tiene a su pequeño bebé que le gustaría dedicarlo al Señor, estaremos gustosos de hacerlo en este momento. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podamos atentamente. Ahora, ¿cuál es el nombre del pequeñito? Robert Link. Ahora, eso está muy bien. Ahora, esto muestra el corazón de una madre hacia su hijo. Y pensando en esto, a pesar de que ellos no tenían hijos, sin embargo, querían criar uno y adoptaron a este pequeñito. Párrafo 11. ¿Se dan cuenta que todos nosotros somos hijos adoptados? Dios nos amó de tal manera que Él nos adoptó por su Hijo Jesucristo, y todos nosotros somos hijos adoptados. Y recuerden, así como este padre y esta madre pensaron en este pequeñito que no tenía un hogar a donde ir, ellos le dieron un hogar para criarlo y para alimentarlo. Nosotros no teníamos un hogar a donde ir y Dios nos dio uno. Es un hijo adoptado. Su nombre es Robert Link Branham, un bebito muy bonito. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, precioso Padre Celestial, a medida que pasan los días, ¿cuántos padres y madres ha puesto a sus pequeñitos en tus manos? Y tú has dicho, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Párrafo 12. Y este pequeñito sin hogar ha sido dado a un hogar, y tú les has colocado en sus corazones el amor para este bebé. Y Padre, oramos que tú bendigas a esta madre y al padre al criar al niño, y que pueda ser instruido en un hogar de oración, y que se le enseñe a ir a la iglesia y vivir para el Señor Jesús. Bendícelo, querido Padre Celestial. Y ahora, si tú estuvieras aquí en la tierra, en un cuerpo corporal así como estamos nosotros esta mañana, ellos te darían al bebé para que lo cargaras en tus brazos, pero tú fuiste al cielo y nos ordenaste que continuáramos con el ministerio hasta tu regreso. Y Padre, mientras mi propio hermano de sangre coloca al bebé en mis manos, yo te lo entrego a ti en el nombre de Cristo. Bendice a este niño y que pueda vivir y ser saludable y fuerte y crezca a ser un siervo tuyo. Bendice al padre y a la madre y el hogar. Te lo entregamos a ti en el nombre de del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, Agui. Sé una madre verdadera y ustedes solo sea un verdadero papi para este bebé y que Dios les bendiga en sus esfuerzos. Párrafo 13. ¿Cómo está? ¿Cuál es el nombre del bebé? Entre corchetes, la hermana dice, Robert Darry. Otro Roberto. Bueno, está bien, un Robert Darry. ¿Y cuál es tu apellido? Usted es un junior. ¿Y su apellido? Entre corchetes, M.C. Klenyang. M.C. Klenyang. Trayendo las gavillas, regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas, sembrando por la mañana, sembrando la semilla con bondad, sembrando a mediodía y al rocío del amanecer, poco a poco al tiempo de la cosecha, regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas, regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas. Regresaremos regocijándonos, trayendo las gavillas. Bueno, eso es bueno, trayendo las gavillas. Eso es lo que hacen los padres y las madres, se los traen al Señor Jesús. Párrafo 14. Por último,
La hermana que está acostada en la camilla parece ser más enferma de todos, hasta donde podemos ver. Ella está en camilla y vamos a, si hay alguien, ella quiere esperar solo unos minutos para escuchar el mensaje antes que se ore por ella. Y pienso que eso está muy bien, muy bien. Si hay alguien aquí que no puede esperar y que quiere irse, y si quieren oración ahora, estaremos contentos de hacerlo. Si pudieran levantar su mano, de lo contrario tendremos el servicio de sanidad inmediatamente después de este corto mensaje. Lo trataremos de ajustar al tiempo de la clase de la escuela dominical. Muy bien, entonces leeremos la escritura y tendremos rápidamente el mensaje y luego nos tomaremos el tiempo para la línea de oración. Y ahora, antes de comenzar, quiero que todos los que están sanos en esta mañana estén recordando a aquellos que están enfermos, porque debemos de orar unos por otros. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 15 al 18 de este glorioso mensaje, Adopción Espiritual. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, Adopción Espiritual, párrafo 15. Y yo me puse tan feliz cuando llegué a California el otro día y al entrar a esos tabernáculos donde ellos estaban tratando de salir, empujándose. Y en Clifton estaban parados por más de una cuadra, afuera en la calle. Simplemente querían testificar y decían, hermano Branham, yo una vez tuve cáncer, usted oró por mí. Yo era ciego, yo estaba de esta manera esa noche. Y yendo por la calle y tal sensación, yo pensé, Dios, ¿qué será cuando crucemos y lleguemos al otro lado? Allá estarán reunidos por los 10,000 parados allá y será algo maravilloso en ese tiempo. Así que entonces nuestros pequeños esfuerzos agotadores no significarán nada. Nos conducimos hasta el punto que parece que ya no podemos seguir más y estamos casi exhaustos y cayéndonos. Y entonces Satanás llega y dice, ¿de qué te sirve? ¿Para qué lo estás haciendo? Vaya, pero luego uno piensa en cosas como esas y lo cambia por completo. Eso hace que la cosa sea diferente. Párrafo 16. Ahora, antes de abordar la palabra, oremos nuevamente solo un momento. Nuestro Padre Celestial, es ciertamente con corazones agradecidos que venimos a ti, Señor. Tú conoces toda la hechura del hombre y lo débil y frágil que es él, y cómo no hay fuerza en él. Y qué excusa como un siervo tuyo es el hombre. Pero Señor, tú por tu gracia nos has llamado a ser tu siervo. Y estamos conscientes en esta mañana de nuestra indignidad y te pedimos que nos aceptes, Padre, este día y que nos unjas con el Espíritu Santo y háblanos las palabras de consuelo que tú has hablado aquí en tu santa palabra. Y rogamos que el Espíritu Santo lleve cada palabra al corazón, así como tenemos necesidad y que allí puedan anclarse y crecer en gran gozo y árboles de salvación. Concédelo, Padre. Párrafo 17. Sana a los enfermos y necesitados. Sabemos que están aquí sentados, y muchos han venido de muchas millas y se quedan en los hoteles y cosas esperando la oportunidad para que se ore por ellos. Estamos tan felices por este gran privilegio, Señor, el saber que tú estás aquí para sanar al enfermo. Dios, los más enfermos que conocemos son los hombres y mujeres que están enfermos del pecado. Yo oro, Padre Celestial, que en este día, de una manera especial, tú unjas hoy y salves al perdido. Cada hombre perdido y mujer que puedan venir dulcemente ante el trono de gracia y sean salvos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra a medida que entramos en ella. Yo siempre he sido un gran creyente de la palabra. Hace unas noches estuve predicando de alguna parte donde los profetas subieron a profetizar. Pero Micaías,
Después que 400 profetas dieron una respuesta sólida, sin embargo, Josafat dijo, ¿no habrá uno más? ¿Uno más después que 400 ya habían entregado la palabra? Pero Micaías se quedó con la palabra de Dios. Él sabía que algo estaba mal. Y siempre que escuchamos algo fuera de la palabra de Dios, sabemos que algo está mal. No suena del todo bien. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, al extraño no seguirán. Párrafo 18. Y gracias por las oraciones a favor del avivamiento en el templo Angelus. La primera tarde allí solamente tiene capacidad para 5,500 personas. Dejaron entrar a 6,000 y el jefe de bomberos cerró las puertas una hora y media antes de que yo llegara en el templo Angelus. Y como nuestro querido Señor Jesús salvó a los perdidos y sanó a los enfermos, fue maravilloso. Y al siguiente día, y nuestra hermanita Ajit, que solía ser una maestra de escuela dominical aquí, me la encontré y a sus hijos y esposo, y me encontré con el hermano Ben Brian, y todos ellos que salieron de este tabernáculo, que fueron al oeste para tener compañerismo allá. ¡Qué maravillosa reunión fue esa, donde tuvimos la oportunidad de volvernos a ver! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con el mensaje Adopción Espiritual. Continúe, hermana Lidia, los párrafos 19 al 23. Continuando con el mensaje de adopción del 23 de septiembre de 1956, párrafo 19. En el capítulo 17 de San Mateo, solo a manera de lectura esta mañana, quiero leer solo una porción aquí para tomar como test y que el Señor nos dé el contexto en la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. 20. Algunas veces Dios se reúne en los diferentes concilios de los hombres. Dios siempre ha amado el reunirse con el hombre y muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que podemos irnos hasta atrás y darnos cuenta cómo Dios se encontró con el hombre? E independientemente del número de ellos, Dios se encuentra con el hombre en una ocasión. Él se reunió con 500 y después se reunió de nuevo con 70. Y se reunió de nuevo con 12. En una ocasión él se reunió con 3 y luego se reunió con uno solo. E independientemente del número del concilio, Dios siempre ama el reunirse con el hombre. Por lo tanto, aunque la iglesia esta mañana no sea grande en congregación o en tamaño como muchas grandes catedrales de hoy en día, pero Dios estará complacido de encontrarse con nosotros, porque Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de esos 2 o 3. 21. Y en el cuadro que pudiéramos colocar aquí hoy por el Espíritu Santo, pudiéramos tardar horas repasando ese texto.
Si yo diría semanas y han sido repasados por años, sin embargo, ni siquiera la mitad de este maravilloso texto ha sido desvelado. Y tal vez nunca suceda porque la palabra de Dios no se parece a la palabra de un hombre. La palabra de un hombre tiene cierto significado en el aspecto y tiempo que se dijo, pero la palabra de Dios tiene un significado eterno a través de las edades a medida que va fluyendo. Cada generación puede tomar la misma palabra porque es una declaración de Dios inspirada, eterna, que dura para siempre y que no se disipa. No importa si los apóstoles la leyeron en su edad, significó algo para ellos. Si Wesley la leyó en su edad, y Lutero en su edad, y Calvino en su edad, aún al día de hoy es tan brillante y luminosa y tiene tanto efecto como la tuvo para ellos el mismo día que se habló, porque es la palabra de Dios. Nuestras palabras solo dicen: Juan, ven a mi casa, estaré feliz de verte. Esas son nuestras palabras y solo significa Juan, ven a mi casa. Pero cuando Dios habla, es eterno, sopla desde el mismísimo aliento del Creador inmortal y eterno. Por lo tanto, no hay manera de hallar el significado completo de cualquier expresión de Dios. Es para cada edad, cada generación. Ahora, en este caso, en lo que tenemos frente a nosotros esta mañana, pues Dios hablándoles a tres individuos. Ahora, en primer lugar, el tres es el número escogido por Dios para perfección. Dios escogió el tres y tres es el número de perfección de Dios. Siete es su número de adoración, 50. Es un número de jubileo, 40 es un número de tentación y 3 es un número que escogió para subir este día. 23. Ahora el número 3 es el de perfección, en el que Dios se perfecciona, el único, verdadero y eterno. Dios se perfecciona en la manifestación de las tres dispensaciones de su deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significa que existen tres diferentes dioses individuales, pero hay un solo Dios representado en tres. Dios no es tres, Dios es uno, pero tres manifestaciones de su deidad, es decir, tres dispensaciones de tiempo en la tierra, perfeccionan al único Dios vivo y verdadero. Él se le apareció a Abraham en la zarza ardiente y guió a los hijos de Israel en el nombre de Dios, el Padre, el cual era una luz que colgaba sobre el tabernáculo, que los guió en su jornada. Dios, el Padre, y luego el Padre para poder traer la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Adopción Espiritual, mensaje predicado el día 23 de septiembre del año 1956. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 24 al 27. Continuando con el mensaje Adopción Espiritual, el párrafo 24. Y hace un tiempo estuve hablando aquí. Creo que fue la última vez en el tabernáculo con la paloma y el cordero. Como únicamente Dios, nadie más podía hacerlo. Dios tuvo que venir a la tierra y hacer el mismo trabajo. Y como cuando Él presentó a su Hijo en la forma de un cordero, la criatura más mansa de todas las de todo el mismo se representó en la forma de una paloma, el ave más mansa que vuela. Los
que vuela en los cielos, y la razón por la que Él hizo esto es para mostrarnos. Únicamente la mansedumbre habitará con la mansedumbre. La humildad habitará con la humildad. Y tiende que coinciden. Un carpintero o un ebanista que sabe lo que significa cuadrar, así lo llamamos, para hacer que encajen. La lengüeta y la ranura para que el tablero quede completo. Hoy hay que ensamblar la lengüeta con la ranura. Y cuando se juntan, encajan tan apretados, si les cayera agua, se hincharían. Hasta el aire no pudiera pasar por allí. 25. Y cuando el creyente y Dios se perfecciona tanto a través del corte y el molde al creyente cuando ellos se juntan. Pedro dijo: arrepentíos entonces y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ven, eso lo hace tan completo. Luego, cuando Dios bajó en la forma de la paloma y se posó sobre el cordero y permaneció en el cordero y nunca se fue del cordero, porque ellos eran uno. Ese fue uno de los eventos más grandes que el mundo haya tenido jamás. Fijémonos en eso. Por eso, por solo un momento, esta fuera de mi texto, pero como fue que los cielos y la tierra se abrazaron uno al otro, como Dios y el hombre se reconciliaron, como es que una criatura que vuela en los cielos y las bestias que recorren los campos llegaron a ser uno. Cuando el hombre y Dios se reconciliaron por el hombre, el Señor Jesucristo, qué cosa tan maravillosa. Para poder permanecer con Dios, manténgase manso. Dios es manso. Para poder permanecer con Dios, manténgase con amor. Dios es amor. Manténgase manso. Manténgase auto. No, nunca sea autosuficiente. Siempre dependan de Él. Nunca usen su propia mente. Tomen sus pensamientos. Que sus pensamientos sean los pensamientos de ustedes. Y llévelos a su mente carnal. Repítalos una y otra vez. Diga: oh Dios, quita todo de mis dudas. Quita todas mis dudas y permite que mis pensamientos sean tus pensamientos. Ustedes, los enfermos, hagan eso mientras hablamos. Solo quiten los pensamientos de enfermedad. Tomen los pensamientos de sanidad. Dejen que llegue a ser los pensamientos de ustedes. Esto, pensad, la Biblia dice: si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, los tres, Dios les estaba hablando ahora, tres es una
confirmación. Él tomó consigo a Pedro, fe, a Jacob, esperanza, y a Juan, caridad. Fe, esperanza y caridad, esos tres, si ustedes pueden ser fe y esperanza y amor, usted entonces se encuentra cerca del reino de los cielos. Las tres cosas grandes, Dios las tomó como confirmación, porque en boca de dos o tres testigos se ha establecido toda palabra. Entonces, de nuevo, eso representó la colocación de un hijo en el Antiguo Testamento. Un hijo hacia una familia, a él se le debe un tutor para que la criatura y para que la cuidara. El padre es un hombre muy ocupado en su reino, y cada pequeño reino era llamado casa. De esa manera dice en la traducción de Kingham. Y Juan dice: en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Adopción Espiritual, mensaje predicado el día 23 de septiembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 28 al 32. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Adopción Espiritual, párrafo 28. Ahora, eso no nos suena bien del todo a nosotros que somos gente del oeste, que tomamos mansión y casa como dos cosas diferentes. Pero en los días en que se escribió la Biblia, la mansión estaba en la casa, porque la casa quería decir un reino. Y este padre tenía muchos inquilinos en su granja, docenas de ellos por todas partes. Y cuando nacía un hijo, él tenía a una persona seleccionada, educada y humilde, una persona seleccionada que era uno de su confianza, parte de su reino, un tutor. Solamente esa clase pondría el padre sobre su hijo. Como el padre en este día ha puesto la clase correcta de tutor sobre sus hijos, usted y yo, uno seleccionado, ningún otro sino el mismísimo corazón y alma del Señor Jesucristo para criarnos en la admonición de Dios. ¿Cómo es que debe seleccionarse este tutor? Él debe ser un hombre brillante, un hombre seleccionado, que ame al Padre, uno que le enseñe al niño solamente los principios correctos. 29. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo hoy en día, cuando Él viene, todas las otras cosas parecieran ser secundarias cuando llega el Espíritu Santo? La gente puede decir, los días de los milagros ya pasaron, pero deje que un hombre que es nacido de nuevo del Espíritu Santo se tope una vez con eso, porque él solo enseña lo que es real. Él solamente habla del Padre. Yo prefería tener un hombre que no supiera sus ABC para enseñarle a mi hijo que tiene el Espíritu Santo, que todos los profesores del mundo que no tienen el Espíritu Santo, porque él habla del Padre, ¿ven? Así como el Espíritu Santo habla del Padre. Y entonces le enseñará al niño a no zarandearse con todo viento de doctrina, sino aceptar y creer los principios que el Padre ha establecido. Esa es la razón por la que sanidad divina se vuelve tan simple para el verdadero creyente, porque ha sido enseñado del Espíritu Santo a creer todas las cosas. Párrafo 30. ¿Cómo pudiera usted alguna vez dudar la palabra del Creador? ¿Cómo vino el mundo a existencia? ¿De dónde obtuvo Dios el material para hacerlo? ¿Alguna vez se han detenido a pensar en eso? Él solo lo habló. Y después de todo, la creación misma que está aquí ahora no viene siendo nada más que la palabra de Dios manifestada. Piénsenlo. Los árboles que crecen son la palabra de Dios.
las montañas que alcanzan el cielo y nos causa, si deseamos ver una belleza, miramos hacia arriba a la montaña. Y entre más arriba suba uno a la montaña, más pura y limpia llega a ser. Cuando uno se para allá en los campos de los glaciares, al norte de Columbia Británica, mirando hacia estos pantanos, un poquito más arriba el agua corre más limpia y se vuelve cada vez más azul y más pura. Los árboles se desvanecen. Toda la naturaleza parece decir, mira hacia arriba. Y muy arriba, en la cima del gran glaciar de hielo, es tan brillante que incluso brilla como el sol. Uno está mirando hacia arriba. Si quieres ver cosas saludables, reales y puras, siempre mire hacia arriba. La montaña le apunta hacia allá. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Párrafo 31. El tutor siempre le apuntaba al niño hacia el padre, para que creyera en el padre. Y entonces el tutor era un entrenador. Esta mañana, a medida que miraba a mi querida compañerita y vi a mi niñito cuando hizo un berrinche en la mesa con su pequeño plato, con el huevo y cosas que esa madre tan fielmente había preparado para su desayuno. Y ella estaba tratando de enseñarle a comer con su cuchara y él quería hacerlo con la mano equivocada. Bueno, en lo que a mí concierne, yo dije, déjalo que lo haga con esa mano. Pero la madre sabía distinto. Ella sabía que si lo dejaba seguir así, o él sería ambidiestro o sería zurdo. Y eso no es normal. Así que, como un verdadero entrenador, ella hizo que cambiara de mano, aunque a él no le gustó. Pero la madre sabe lo que es mejor. Párrafo 32. Y muchas veces nuestro entrenador, el Espíritu Santo, nosotros tratamos de hacerlo de la manera equivocada, pero algunas veces nos hace daño. A veces caemos en lecho de aflicción. A veces el doctor pudiera decir que ya no hay esperanzas, pero es el Espíritu Santo enseñándonos a usar la mano derecha. Él sabe lo que es mejor. Él sabe cómo quiere el Padre que se haga. Él es el entrenador. Y yo pensé, el pequeño José no usaba la mano. Así que la madre extendió la mano y tomó su vara de castigo, así de larga. Y ella le dio un golpecito a la mesa. Y él volteó a verme. Pero aunque yo lo amaba con todo mi corazón y libremente moriría por él, pero yo sabía que la madre sabía mejor que mejor. Yo dije, ella está entrenando al hijo. No podemos buscar comprensión y recibir demasiada empatía. Nosotros debemos prestar atención al entrenamiento de nuestro padre. Él sabe lo que es mejor. Algunas veces decimos, cuando está siendo predicado el evangelio, oh, simplemente me iré a mi iglesia. Ellos no. Yo voy a creer solo de esta manera. ¿Ven? Pero recuerden que el Espíritu Santo sabe mejor. Sabe cómo entrenarlo. A veces da unos golpecitos con la vara para corregirlo. Y usted debe de recordar, Dios lo hizo a él un entrenador del Hijo para la iglesia. Y él ama al Padre y siempre apunta hacia el Padre. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Adopción Espiritual, mensaje predicado el 23 de septiembre del año 1956. Continúa, hermano Alfonso, en los párrafos 33 al 36. Amén, hermano, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Adopción Espiritual. Párrafo 33. Y ahora, cuando se estaba entrenando al hijo, eso no quería decir que el niño, ciertamente que el niño es hijo del padre, pero sí era un hijo desobediente. El entrenador siempre tenía problemas con eso. Siempre estaba dentro y fuera, arriba y abajo. Pues entonces este mensaje
tenía que ser llevado al Padre cuando el Padre lo requería. ¿Qué tanto está progresando mi hijo? Entonces tenía que decir, no le está yendo bien. Bueno, entonces, por supuesto, eso contristaba el corazón del Padre. Y lo hace hoy día, cuando el Espíritu Santo tiene que llevar nuestro historial ante Dios. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, debemos de andar como es digno de nuestro llamamiento. Debemos de andar como es digno en todo lo que Dios nos ha establecido para que llevemos a cabo, porque el Espíritu Santo nos está entrenando. Es el entrenamiento del Hijo. Párrafo 34. ¿Alguna vez ustedes, cuando yo era niño, mi papi era diferente a algunos de los padres modernos que tenemos hoy en día? Mi papi creía en dar palizas. Él, en verdad, que las daba. Nosotros nos acordamos de ellas. Y aún ahora, con 47 años, me acuerdo de ellas. Pero me sirvieron de algo. Me entrenaron. Si yo pudiera ir a la tumba hoy y resucitarlo, la primera cosa que haría sería estrecharle sus manos y abrazarlo por lo que hizo. Si yo me siento de esa manera con mi Padre terrenal, ¿qué será aquel día cuando nos paremos en su presencia y veamos que todas las cosas nos sucedieron para nuestro bien? Cuando Él tuvo que cortarnos un poquito por aquí y nos dio la instrucción como hijos y nos quitó las cosas del mundo y nos hizo caminar como hijos, como hijos humildes delante de Él. Pudiera parecer duro al principio, pero Dios sabe lo que está haciendo, seguro. Él sabe lo que está haciendo. Y Él, luego, a medida que el Espíritu Santo comienza a traer noticias, entonces, si el Hijo no ha sido obediente al momento que llega a la madurez, a la edad de la madurez, luego el niño siempre es hijo, ciertamente, pero pierde algo. Párrafo 35. Y aquí está un punto que quiero explicar claramente, que el Espíritu Santo lo lleve a cabo a cada corazón de ustedes creyentes. Solo porque usted es un creyente, ciertamente tiene vida eterna. Dios así lo dijo. Pero ¿querrían ustedes entrar apenas como dijo Job, con la piel de sus dientes? ¿Querían ustedes solamente llegar ante el Padre y con el talento que Él le dio a cada uno, siendo negligente y sin usarlo? ¿Deja usted que algo más se interponga en su camino? ¿Permite que pequeñas cosas mezquinas e insignificantes para usted, después de todo, solo son pequeñas discusiones y pleitos y argumentos y diferencias de iglesia, le quiten la mansedumbre y la bondad de su vida? ¿Quisieran pararse ante el Padre de esa manera? No creo que lo haría. No creo que usted lo haría. Yo tampoco. Párrafo 36, por último. ¿Cómo deseo que Él diga bien hecho, no llegar apenas con la piel de mis dientes, pero bien hecho, mi buen y fiel siervo? Entra al gozo del Señor, porque lo que tenías que hacer lo hiciste bien. Quizá usted es un ama de casa. Si lo es, Dios la hizo una maestra de
de sus hijos, haga un buen trabajo, independientemente de lo que usted tenga que hacer, hágalo bien. Noten, luego si el hijo demostraba que sí era en verdad digno de las cosas que el padre tenía en su reino y había sido un verdadero hijo fiel, entonces el tutor le traía el mensaje al padre: oh, tu hijo, ese es el mensaje que quiero que él traiga de usted y de mí. Oh, tu hijo, todos sus pensamientos están basados en ti. Todo lo que él está haciendo es para complacerte. Él está tan interesado en tus negocios, al punto que es difícil retenerlo. Yo preferiría sobrepasarme un poco de celo hacia el reino del Padre que no tener celo en lo absoluto por él. Yo preferiría trabajar de más. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje Adopción Espiritual. Mensaje predicado el 23 de septiembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 37 al 40. Y como el predicador de la Iglesia de Cristo me dijo en una ocasión: Señor Branham, yo preferiría gastarme que oxidarme. Y eso es muy cierto. Yo prefiero gastarme y morir en el arnés, como dice el hermano Neville, que rechazar traer el arnés puesto. Usted no puede hacer nada peor que dejar de intentarlo. Hagamos todo lo que podamos con lo que tenemos, y el Espíritu Santo, nuestro tutor, lo traerá ante el Padre. Amén. Y ahora noten, si el hijo se convertía en un hijo valiente, entonces se le decía esto al Padre. Y en, oh, simplemente yo amo la palabra. En el tiempo señalado que solo el Padre establecía, el Hijo era su gloria y honor era manifestada ante el público. El Padre llevaba a su propio Hijo bajo una celebración y lo llevaba a los lugares públicos, después que su propio Hijo nacía en su propia casa. Aún así, el Hijo era posicionado en la familia para que heredase todas las cosas que el Padre tenía. Lo pueden ver. Párrafo 38. Ahora, si nosotros nos comportamos bien, un día glorioso vamos a heredar todas las cosas. Dios, en su día señalado, donde juzgará a todos los hombres por medio de Jesucristo, el tiempo vendrá cuando Dios dará las recompensas a aquellos que fueron fieles y rechazará a aquellos que fallaron en ser fieles. Justo antes de que el Señor Jesús partiera, estando Dios en él, la paloma guiando al cordero. Él no vino a hacer lo propio, sino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él fue guiado por el Espíritu a tomar a Pedro, Jacobo y Juan a esta montaña extremadamente alta. ¡Me encanta! Y otro punto, entre paréntesis, si me disculpan por tomar tanto tiempo, cierra paréntesis, que me gustaría poner delante de esta audiencia en esta mañana, que esto tiene otro significado también. Después de dejar la montaña y al bajar, se hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí, puesto que estoy con ustedes y me he manifestado a ustedes? Ahora, ¿qué dicen los hombres de mí, el Hijo del Hombre? Párrafo 39. Obsérvenlo. ¡Qué hermoso cuadro de hoy día! Después de que ustedes recibieron a Cristo, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿qué dicen los hombres de ustedes? ¿Qué dicen los hombres cuando ven sus emociones tan agitados que no pueden mantener su paz, con lágrimas bajando por sus mejillas? Cuando ustedes no pueden mantener las manos abajo cuando están cantando los cantos de Sion. Cuando ustedes no pueden mantener su paz al ver el pecado y tienen que hablar con ellos pacíficamente y quietamente. ¿Qué dicen los hombres al respecto? ¿Qué dicen los hombres cuando ustedes están en un lecho, muriendo, miserables, desgraciados, en una condición de muerte, y ustedes lo piden a un hijo de Dios que se una con usted en oración por su sanidad? Usted confiesa sus fallas y coloca la cuestión delante del Padre. Dice: Padre, perdóname. Y ahora yo acepto a Cristo como mi sanador. Y usted es sanado. ¿Qué dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Párrafo 40. Por último,
Estoy mirando una audiencia de personas y conozco a algunos de ustedes, miserables años atrás, muriendo de cáncer en la última etapa. Algunos de ustedes en todas las formas, figuras, ciegos, y Dios, por su gracia, los sanó. Y a medida que dan su noble testimonio ante la gente, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen ellos al respecto? ¿Cómo el cuadro aún ha cambiado desde ese día a pesar de lo negro que estaba? Algunos dicen que es fanatismo, algunos lo llaman Belcebú, lo llamaron Belcebú. Algunos dicen que solo es telepatía mental, algunos dicen que es emoción, algunos dicen que es fanatismo, algunos dicen que es algo emocional. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Qué dicen ustedes de esta cosa? El impetuoso Pedro normalmente habla fuera de turno, pero esta vez él dijo: el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí no me importa lo que el resto de ellos diga, eso es lo que yo sé. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 41 al 43 de este glorioso mensaje, Adopción Espiritual. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Adopción Espiritual, párrafo 41. Escuchen. Pudiéramos pasar mucho tiempo en eso, pero prosigamos. Jesús dijo: bienaventurado. Aunque el hombre pueda maldecir, aunque el hombre pueda burlarse, los hombres lo pueden llamar un santo rodador, los hombres lo pueden llamar cualquier nombre debajo del sol. Pero él dijo: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás. Entre paréntesis, aquí está ahora. ¿Están listos? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no lo aprendiste en algún seminario dogmático. Tampoco lo aprendiste de alguna declaración de alguna teología de hombre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Te lo ha revelado. Párrafo 42. ¿Ven de dónde viene a través del tutor el Espíritu Santo? Lo ha revelado por la revelación. Y yo te digo que tú, una pequeña roca, yo soy la gran roca, yo soy la piedra de corona, pero tú eres una pequeña roca que se coloca encima de mí. Amén. Los edificadores te escogieron. Tú nunca te escogiste a ti mismo. Los edificadores te escogieron. Los ángeles de Dios, una noche trabajando en la cantera, te llamaron y tú te sometiste a mí. Y yo te corté a mi gusto. Yo te hice de la manera que quería que fueras. Yo hice el aserrado. Tú solo te quedaste quieto. Amén. Y ahora te coloco como una pequeña piedra para que encajes con otra piedra que apuntará a esa piedra. Y esta piedra apuntará a esa piedra y esa piedra. Y el cemento de amor lo está juntando hacia el fundamento, el cual soy yo, para ser encajados juntos con cada piedra que profesa mi nombre y recibe esta revelación. Y sobre esta roca, la revelación de Dios, que se mantendrá quieta para ser cortada, la piedra por la revelación. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Mostrando seguramente que todas las puertas del infierno estarán en contra, pero nunca prevalecerán. Amén. Párrafo 43. Y si me permiten tomar este momento para decir esto, mis amigos, que la iglesia entera del Dios viviente está solemnemente edificada sobre la revelación espiritual del Señor Jesucristo. No importa qué tan educado sea usted, qué tan inteligente sea usted, qué tan bien piense que conoce la Biblia, Satanás la conoce mucho mejor de lo que usted la conoce, pero únicamente a través de revelación, Dios, a través del Espíritu Santo, su tutor, le revela a usted que Él lo salva por su gracia. Amén. Y Él le revelase a ustedes, si Él le revelase a ustedes esta mañana por revelación, que aquí termina su sufrimiento, que aquí termina su enfermedad,
todos los diablos del infierno jamás sacudirán ese fundamento. Aunque todo doctor diga que está mal, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque esté en contra, sin embargo, no puede prevalecer porque cuando el enemigo viene, como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Cada vez lo ven, lo captan. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido. Más adelante tenemos el culto, entonces vamos a prepararnos. Vamos a darle gracias por este glorioso día, por este glorioso mensaje. Gracias, Padre Celestial. Señor, muchas gracias. No nos cansaremos de agradecerte porque tú enviaste al tutor de este último tiempo, que es tu palabra, el Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por este privilegio que tenemos de lecturar estos gloriosos mensajes, Padre amado. Cumpliendo tu profecía, tú mandaste del tutor para que el mundo conozca y levante la cabeza y mire cómo y cuál es el mensaje del día o de la hora. Tú enviaste Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Glorioso mensaje que dejó vuestro profeta. Y eso es lo que tenemos que comernos para profetizar nuevamente. Como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, el tipo de Juan. Sabemos de que en estos 2000 últimos años tú obraste a través de las unciones, a través de las siete edades de la iglesia. Y tú para eso enviaste unciones. Ahí estaba el león, estaba el buey, estaba cara de hombre, estaba el águila, Señor. Entonces Juan siendo, ahí estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo Juan el águila, dijo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice entonces, tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y Juan dice que él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Por esa es la razón que te agradecemos por habernos permitido y habernos hecho partícipe, Señor, de este glorioso mensaje. Porque para ti hubiese sido fácil que nos trajeras en la cena en cualquier otro tiempo, Señor, pero tú enviaste en este último tiempo, Padre. Armados y equipados con tu palabra, Señor, como un ejército invencible, Señor, de todos los soldados en el mundo, Señor, captando este glorioso mensaje. Porque dice Habacuc 2:14, como la tierra será llena de tu gloria, Señor. Entonces, aquí está este glorioso mensaje. Vuestro profeta se fue, se dio la vuelta como siete veces, dejando este glorioso mensaje por el mundo, cayéndose en pedazos. Oh Padre, Dios tenga misericordia, oh Padre, más misericordia también por nosotros, Señor, que conociendo no podamos cumplir, Señor. Tú dijiste en tu palabra que primero estará la apostasía. Nosotros estamos viendo, Padre, como tú dijiste en la parábola, que cuando el trigo y la cizaña estaban creciendo, dijiste que déjalo crecer igual. En el tiempo del fin, cuando ya tenga que cosechar, hay que recoger en manojos a la cizaña y a quemarlos. Entonces, tú enviaste parábolas para comprender e instruirnos, Señor, glorioso mensaje que tú nos estás entregando, Señor. Más adelante tenemos un culto y que sea glorificado tu nombre, Señor. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu a cumplir
y posesionarnos en tu palabra, tomar posesión de tu palabra, porque el ejército que viene es un ejército invencible, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo Dios le bendiga. Si el día de mañana nos permite, estaremos nuevamente. Shalom para todos. Señor, los bendiga. Shalom. Shalom, hermana Victoria. De la reina de Mendoza. Dios le bendiga, hermana. Ana Lidia, Dios le bendiga. Ana Violeta, Dios le bendiga. Ana Violeta, Dios le bendiga. Dios me los bendiga, hermano. Victoria. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaces. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Espirituales de Dios, traeremos, traeremos.
escuchemos.